Aquí estoy, pequeño. Oye, creo que te gustará lo que hay aquí abajo. Hola, buenas chicos, estamos aquí desde la fila 13 y estamos en la casa de Pennywise. Y como no, vamos a hablar de la nueva película de It. Bueno, he intentado hablar con él, pero... ¡Pennywise! ¡Ey! ¿Estás ahí? No responde, es un poco tímido, ¿vale? Así a la luz del día es un poco tímido y eso. Pero bueno, a ver si conseguiremos que hable con nosotros. Bueno, vamos a ver, comentaremos un poco el tema de la peli. A mí la película, la verdad, me ha parecido una puta brutalidad. Me ha encantado, me parece que tiene cosas más fiel al libro que lo que era la anterior miniserie de televisión. Y el payaso me ha encantado, los niños han sido geniales, las bromas de los niños y todo ha sido algo brutal. Y vamos, hay mucha gente que con lo de siempre, ¿no? Tema de que, lo de los Goonies, siempre con los Goonies de la puta mierda. No, o sea, yo lo que he podido ver en esta película de It, sobre todo es que tiene un encanto brutal de películas como Pesadilla en Elm Street. Por ejemplo, hay algunas escenas que recuerdan mucho, el plano de la sangre y todo, que me parecen geniales. De cuando le sale lo de la chica que sale la sangre del lavabo, me recuerda muchísimo a Pesadilla en Elm Street. Hace mucha referencia con tema de pósteres, muy ochentero, y me ha gustado mucho. Incluso me ha recordado a veces un poco hasta cosas, hasta un poco John Carpenter. Y no sé, es que ha sido una cosa detrás de otra y detrás de otra. Me parece una película genial y los sustos son tremendos. No sé, todo, hasta hay un puto leproso que sale por ahí que es genial. No sé, a lo mejor hay mucha gente que opina diferente y todo lo que quieran, pero vamos, a mí me parece que es una peli para verla totalmente con familia, con los niños, sin ningún problema. O sea, dejar que los niños se acerquen aquí a la casa de Pennywise y metan su brazo, que no pasa nada, padres. Dejar que los niños metan la mano ahí y que sepan lo que es la vida, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco quiero rayaros mucho la puta cabeza, pero solamente decir que a mí esta película me parece que ha captado mucho ese rollo como Stranger Things, de ese rollo ochentero, ¿vale? Ahora veamos a ver la segunda parte, que va a ser de otro director, y esperemos que sea tan brutal como esta primera parte. Yo creo que la segunda va a seguir totalmente el camino. Esperemos que Pennywise hable un poco más y el payaso no sea un poco tan mejor, que se queda un poco más... no habla mucho y eso, pero bueno, es la primera película, a ver esta segunda qué tal. Y bueno, también comentar un poco que el primer Pennywise, que fue Tim Curry, ha estado guay porque hace poco salió en una expo hablando un poco del tema de la película y vamos, no solamente es que a Stephen King le haya parecido la puta hostia, dicho, sino que, joder, a Tim Curry, que fue el primer Pennywise, le ha parecido genial. O sea, por palabras textuales suyas, le ha gustado y le parece genial la puta película. Así que nada más que decir, que si no la habéis visto, ir a verla. Yo seguramente vaya a ver la versión original, porque me apetece ver un poco las voces originales. Y nada más, nos quedamos aquí a ver si sale Pennywise. Pero de momento parece que no responde. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ey! ¿Estás ahí?